donde usted sabe que Job fue uno de los más ricos orientales. Y era un hombre fiel a Dios. Aleluya. Pero el enemigo no le bastaba eso. Él quiso ir donde Dios, pedirle permiso para tentarlo. Y una cosa que le dice, hermano, cuando usted tiene el sello del Espíritu Santo, aleluya, el diablo tiene que ir donde Dios, pedirle permiso. ¡Santo! Gloria a Jesús, aleluya. Porque él no tiene ya derecho sobre usted. Y yo me gozo porque Job perdió toda su riqueza, perdió sus hijos, perdió todo lo que tenía. Y Job mantuvo su integridad. Y se postró y dijo, ¿qué recibiremos de Dios? El bien y el mal, ¿qué? Porque estamos cómodos, pero tenemos que ser probados, hermano. La relación del Señor con usted tiene que ser probada para ver si esa relación es genuina. Aleluya, acuérdense que el oro para que brille hay que darle candela. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Y no temas, la Mari. Sigue adorando a tu Dios. Aleluya. Aleluya. Que el enemigo ruge, pero él sabe que está ya derrotado. Aleluya. Ya Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Aleluya. Te doy la bienvenida a mi hermano aquí de allá del mundo donde vivimos. Que Dios me lo bendiga. Yo sé que el caminito no es muy cerca, pero yo digo, ahí fue que el Señor nos plantó. Gloria a Jesús, y Dios tiene un propósito en todo. Hace días que estaba meditando, y él decía, estoy esperando a mi compañera para visitar la iglesia, gloria a Dios, pero yo le digo a él que hoy es el día y la oportunidad que Dios le está dando. No importa, duramos una hora, como 15 minutos en el camino para llegar, porque hoy el tráfico estaba horrible. Pero yo venía en el camino orando, Señor, que mi hermano no se haya el camino lejos. Porque para Dios no es imposible. Aleluya. Yo tengo 12 años caminando y ya para mí me parece un minuto llegar. Porque hay días que el tráfico está rebelde, pero hay días que 5 o 15 minutos te pasa. Pero la gloria es del Señor. Gracias le damos por estar aquí en el catálogo. El culto no había estado completo. Y Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros aquí. Gracias, Señor. Gracias, Padre, te damos por tu amor, por tu misericordia. Gracias por todo lo que tú has hecho, ¿verdad? Y seguirás haciendo de manera en nuestra vida, Padre. Tú nos has implantado, Dios mío, con un propósito, Dios mío, en este lugar, Padre mío. Y yo sé, Señor, que tú vas a cumplir tu propósito, Señor, porque tu promesa, Señor, son verdaderas, Jehová, y creemos en tu promesa, aleluya. Bendecimos este lugar, Padre de la gloria. Bendecimos ese templo, Señor, que tú nos tienes preparado, aleluya. Bendecimos esta ofrenda, Dios mío, cada dador, Señor, bendícelo. Aquellos que no de la misma forma, provee, suple, Padre, para la honra y la gloria tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos se quieren gozar? Aleluya. ¿Cuántos saben que Dios está aquí? Aleluya. Él está aquí, Él está al lado tuyo, Él está al mío. Aleluya. Yeah.